Contrario a lo que muchos piensan, las tradiciones navideñas siguen contagiando todas las esferas sociales en República Dominicana, aunque no tan temprano como en décadas pasadas. El encendido de las luces y las representaciones del nacimiento de Jesús continúan apreciándose en casas y establecimientos, lo que para Xiomara Mieses esto es un símbolo de amor. Siempre convierte su casa en todo un monumento a la Navidad. Muchas personas que pasan por ahí, oh, pero mira qué cosa más bella. Yo no había visto algo así, pero mira qué lindo. Y me dicen, permíteme tirarme una foto. Digo, sí, cómo no. O sea, yo tengo muchas personas que vienen a retratarse a mi árbol o a mi nacimiento. Señor, estoy caliente y no tengo dinero. No se lo negaré. La música juega un rol importante en esta temporada. Conecta con el sentir de quienes esperan cada año escuchar tonadas navideñas y los merengues tradicionales de la época en las emisoras dominicanas. Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Nosotros empezamos a tocar el merengue de Navidad ya a principios de noviembre, pero cuando ya estamos a mediados de noviembre, ya uno como que realmente siente que la gente está en Navidad porque ya te piden volvió Juanita, patos robados, beber ron sin bañarse, viejo años. O sea que realmente ahí ya es cuando uno percibe que la gente está sintiendo que estamos en Navidad. Yo quiero que tú sepas que desde que llegó Juanita, se escucha en la radio, yo inmediatamente siento cómo el dominicano comienza a variar en su actitud, porque hay una expectativa de un compartir en familia. El llamado espíritu de la Navidad también trae consigo la activación del comercio. Los visibles y atractivos colores se reflejan en las vitrinas y en mercancías que día a día son adquiridas por compradores y que, según estadísticas, contrario a reducirse, se han incrementado considerablemente. En años atrás, las exhibiciones de Navidad, los artículos de Navidad, cuando te hablo de los artículos de exhibiciones, te estoy hablando de los arbolitos, las luces y ese tipo de cosas, se ponían a la venta en la última semana de noviembre. Hoy por hoy hay que ponerla en la última semana de septiembre, porque ya en octubre la gente está comprando los artículos de Navidad como si la Navidad fuera la semana que viene. Entonces, el dominicano es muy fiestero, los dominicanos somos muy alegres, los dominicanos somos de las pocas gente que las penas las pasamos bailando. Si el año fue bueno, yo creo que este año va a ser mejor, porque uno siente la gente, y para estos tiempos siempre el dominicano siempre compra, no es que la cosa está mala, siempre la gente va a hacer el comentario que las cosas están malas, pero es lo mismo, para esta época siempre vamos a comprar. Para el economista familiar Joaquín Disla, si bien es cierto que la Navidad trae consigo paz y armonía para quienes celebran y conmemoran dicha festividad, también agregan deudas por los gastos en los que incurren muchos dominicanos. Y el dominicano, por eso que nosotros las Navidades las empezamos prácticamente desde septiembre, porque nos cambia el ambiente y uno se pone en otra onda diferente. Quizás sea una forma como un mecanismo de escape que nosotros utilizamos para poder enfrentar la situación de crisis y de escasez que nosotros vivimos. Pero no cabe la menor duda, el dominicano celebra y disfruta sus Navidades. Y sobre todo, le gusta compartir, y yo creo que de ese punto de vista sí realmente es sumamente positivo. Sí vale la pena celebrar. Lo que entiendo es que debemos hacerlo con mesura, con comedimiento, y sobre todo cuando hay gastos involucrados, que sea un gasto que nosotros ya previamente lo hayamos programado. Pero la situación económica nunca doblega el deseo de los dominicanos de festejar esta celebración religiosa, en la que se comparte con alegría junto a familiares y amigos, sobre todo durante el último mes del año. El dominicano muchas veces conecta el que yo necesito ese dinero para poder armar el can. Ahora, el dominicano le encanta un can, no importa qué. Y muchas cosas que ocurren en Navidad es donde se juntan y el chin que tú tienes, más el chin que yo tengo, de repente se arma un chon y es un vacilón. Pero para celebrar el fin de año aparece. Los dominicanos hacemos leña del árbol caído y nos sabemos levantar para esta fecha y todos celebramos lo que es la Navidad. Y se visualiza una Navidad feliz y alegre para los consumidores. El comercio está de fiesta esperando a los consumidores porque nos preparamos para eso. Y vuelvo y te repito, lo que ha sido
la conducta comercial de las últimas semanas nos indica que vamos a tener un fin de año muy movido, muy fluido y con mucha frecuencia de clientes en los negocios. Si bien es cierto que la Navidad es el tiempo en el que más se comparte, en el que el espíritu festivo de los dominicanos es más bondadoso, no menos cierto es que la época navideña es la temporada en la que más aumentan los gastos en los hogares dominicanos. Por eso conviene celebrar con toda la felicidad posible, pero también con la moderación necesaria que no conduzca a gastar hasta el último peso. Cuando ya falta poco para